desayuno está listo. Buen día. ¿Cómo les fue anoche, chicas? A mí muy bien, fuimos a un boliche en Punta. Había mucha gente, la noche se prestaba para salir, nos divertimos mucho. ¿Y vos, Silvia? Bien, ma. Salimos a comer unas pizzas y a beber unas cervezas. No, no es cierto, porque el que bebe no conduce. Y la idea era divertirnos. Con refrescos estuvo bien. ¿Y después fueron a bailar? Sí, obvio. Después del boliche nos fuimos a la Rambla, que estaba full a las 6. Hablando de Rambla, me gustaría dar una vuelta por allí. ¿Me acompañan? Sí, dale. Ay, mamá, esta hermana no viene. Vamos. Vamos. Minutos después, caminaban por esa zona del principal balneario, conversando animadamente. Silvia mira su celular. Había recibido un mensaje a través de WhatsApp. Estoy en la Rambla, en el lugar de siempre. ¿Quieres venir a charlar un rato conmigo? Te extraño. Es Eduardo. Voy hasta donde está él. Después nos vemos. Mi nombre es Eduardo. Son las 11 horas del domingo. Estoy sentado mirando el suave movimiento de las olas en el mar. Hace varios minutos que estoy allí, acariciado por el sol y una leve brisa. De pronto, una mano se posa delicadamente sobre mi hombro. Miro hacia arriba y encuentro un rostro sonriente. El de ella, el de Silvia, esa amiga tan especial. Hola, vine a conversar un poco. Gracias, me hacía falta. Hace mucho que estás por acá. Tu mensaje me llegó a las 10:30. Estoy desde las 10, disfrutando de esta hermosa mañana. Ella se sentó a mi lado, se acomodó sus cabellos y también sus lentes de sol. ¿Qué te ocurre? No lo sé. Raro. Hace días no escribo nada. Desmotivado. ¿Problemas con alguna chica? Le tomó del brazo izquierdo y apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Cómo está ese corazón? Está bien. ¡Oh! ¡Oh, voy! Ah.
sentí un breve apretón en el brazo. Vamos, caminemos un poco. Mi amiga se levantó, bajó los escalones y comenzó a caminar hacia la orilla. Me quedé un par de minutos contemplándola. Era muy bella. No solo eso, también natural, fresca, radiante, activa. Mi mente repasaba rápidamente todos los adjetivos posibles para calificarla y describirla. Simpática, luchadora, inteligente. ¿Cómo estoy? Muy hermosa, como siempre. Sos una reina. ¿Mi reina? Por supuesto. ¿Nos tomamos una selfie? Sí, dale. Ven, vamos a caminar. Dijo sonriéndome, me dio una mano y la otra llevaba sus sandalias. Y así recorrimos una buena distancia de la playa, siempre por la orilla. Algunas veces el agua nos alcanzaba suavemente y se retiraba, como dándonos paso, como reverenciándonos. Más adelante, a mi amiga se le ocurrió una idea. Me gritó y salió corriendo adelante mío con los brazos bien abiertos. Salí a la disparada yo también, y en determinado momento éramos dos los planeadores intercambiando sonrisas. Silvia me miró y me dijo, sacándose los lentes, quedando al descubierto aquellos maravillosos ojos. ¿Te gustó? Sin duda. En el suelo había una rama pequeña. La tomó y me la dio. Quiero que escribas con esto, allí donde está la arena mojada, dos palabras que escriban cómo estás ahora. Me levanté, me alejé de unos metros de ella, que desde el suelo me observaba atentamente. Terminé mi tarea, le grité. Silvia, ven, a ver lo que escribí. Ella se levantó y fue hasta el lugar. Leyó lo escrito en la arena y me abrazó emocionado. Seguimos caminando de la mano. Atrás quedaban las dos palabras escritas con la rama.